lo primero fue mitigar el incendio, que fue muy grave. O sea, como tú puedes ver, se perdió casi todo lo que era el mercado de cohetes. En este momento difícilmente podemos hacer un recuento de los daños. Sé que hay más de 45 heridos que están en el hospital de Zumpango, en el hospital Vicente Villada, en Ecatepec, en Coacalco. De baños y empezó a explotar un local al final de todos los del todo el pasillo, y se empezó a venir en serie uno tras otro y la gente empezó a caer mucho. Venía corriendo hacia la salida y empezaron a caer mucha gente, y los pedazos de concreto y de tabiques empezaron a caer toda la calle.